Por favor, denle la bienvenida a los integrantes del Breakout Tournament, del torneo Revelación Masculino 2023 de la Universidad de Tulsa State. Bear Hill, rudo de corazón. From Oregon State University, de la Universidad del Estado de Oregon, es Deion Lennox. Palabra que lo describe, atleta. From Duquesne University, directamente de Duquesne University, Crucifino. Es Luca Crucifino. Estratégico. From Damar University, the Damar University, Tavion. Es Tavion Heights. Explosividad lo define. From Temple University, the Temple University, Keanu Carver. Carver, hambre sediento. Representing Chase, representando a Chase University, Riley Osborne. Aguante y velocidad. From Appalachian State College, the Appalachian State College is Miles Bourne. Temerario. From the University of Alabama, y de la Universidad de Alabama, es Oba Femi. Fuerza y habilidad. He escuchado cosas maravillosas de muchos de ellos y estoy loco por conocerlos mejor y a nosotros también. Estos son los integrantes de Breakout Tournament 2020. Alexis Kidd con la silla directamente sobre Trey Fairhill. ¿Y por qué? Pero qué demonios, este hombre no para, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Le deberá algo? ¿Qué es esto? Oye, lo que pasó en Deadline y ahora de la nada Alexis King atacando aquí, pero por favor. Bueno, vamos al cuadrilátero que estamos en la primera ronda, comenzando literalmente este torneo en el ring. Oba Femi y Miles Bourne. Bueno, sabemos que Lyra Valkyrie está muy ocupada porque salen oponentes por todas partes y una de ellas que no se le puede olvidar es precisamente Lola Vice, quien ganó el torneo Revelación Femenino. Pero ahora uno de estos muchachos va a ganar el torneo Revelación Masculino. Y cuídate, Ilya Dragunov. Ahora, mira simplemente la estampa que tiene Oba Femi. Yo lo veo por la calle y salgo corriendo con el tamaño que tiene. Y además lo conocen como ¡oh! Fuerte y temerario, ágil, veloz. Y la demostración que nos está dando es como que no vino a jugar para nada. Lo ¿cómo tiene todo y un poco más. Destrozado. Mira, si no tiene piernas, tiene troncos de árbol. Bueno, banderita, sin embargo, muy ágil este muchacho para meterlo con sus piernas. Al esquinero. ¡Fua! Primer puño. Patadas directamente al centro del abdomen. Cuidado con la descalificación. Oye, pero muy bien de parte de Miles Bourne, porque tú lo dijiste. Uno ve un individuo como Oba Femi y lo menos que uno puede pensar es, está bien, déjame intentarlo, yo creo que yo puedo. Además, esto es tan rápido, tú tienes una sola oportunidad en este torneo para seguir adelante, para destruir a tu competencia y poder avanzar. Así que hay que dejarlo todo en el ring. ¡Oh! ¡Sacadilla, sacadilla, sacadilla! No lo impresiona para nada. Miles Bourne no se siente impresionado. ¡Qué pisotón a la espalda! Busca el enganche de pierna. Uno, dos y no, todavía no. Y parece que termina con un poco de dolor de espalda Oba Femi aquí. No sé si me dejo llevar por sus ojos, si realmente esto es buena idea de Miles Bourne. Y puede que se arrepienta del daño que está causando. Mira este, por favor. Tipana, yo no resistiría un puño en el abdomen de ese calibre ni una vez en mi vida. No me levanto más. El esquinero, otra vez, buscaba una especie de banderita, pero lo engancha en el aire. Y ¡oh! ¡Qué lazo directamente al cuello de Bourne! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ponte de pie! Parece que le está diciendo. Me encanta la intensidad que traen esos ojos. ¡Viene con fuerza Oba Femi! ¡Lo bloquea! ¡Otra vez lo vuelve a bloquear! Y mira que Miles es extraordinario.
Falla el lazo y… ¡Ay, Dios mío! ¿De qué manera lo deja caer? ¡Ay! Cuidado, Miles. Cuidado, Miles. Busca la separación. Apunta. Lo decreta. Antebrazo precioso al esquinero. Ya no se pertenece Miles Bourne. Y falló el lazo, sin embargo. ¡Va contra lona! ¡Qué buena seguidilla! Uno y dos. Oye, yo juraba que ese podía ser el final. Pero Obafemi diciendo: no, 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 ningún. No te vistas, Miles Bourne, que no vas. Todos son grandes prospectos universitarios con muchos logros y para estar aquí han trabajado arduamente. Y la oportunidad de vencer en este torneo es la puerta grande para hacerse campeón en NXT. Y el trabajo se ve en los físicos que traen también. ¡Otra vez! ¡Wow, wow! ¡La altura a la que lo llevó Marcelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Miles! ¡Super bombazo que atraviesa la lona! Tiene que ser. Uno, dos y tres. Imponente el ganador. Oye, dejando su nombre en alto desde el principio aquí en el Breakout Tournament, el torneo Revelaciones, Obafemi. Amigos, esto no va a ser juego para nadie. Con lo que acabamos de ver, nos damos cuenta rápidamente del calibre y preparación que traen todos estos jóvenes. Vean este bombazo. ¡Oh! ¡Portentoso! Y mientras más lo veo, más horrible me parece para Miles Bourne. Descrito como un hombre con fuerza y agilidad. Y demostró ambas cosas a borbotones en un torneo que apenas comienza y que sin duda va a estar lleno de emociones. Es el Men's Breakout Tournament de NXT, el gran torneo revelación masculino. Aquí va. Avanza para la siguiente ronda.